necesitamos. ¿Listo? Entonces, eh, pues el primer tema que podemos observar en este momento en cuanto a las unidades es el origen de las especies. Entonces nos dirigimos eh, a la, al tema número uno, que es el origen de las especies, donde nos hablan primero, en primer lugar, de Charles Darwin, quien fue eh, un naturalista, biólogo y botánico. Eh, que fue quien se interesó en este proceso de la evolución, de qué es la evolución, qué es la adaptación, cómo es que los organismos de pronto cambiaron a ser de pronto eh, de los dinosaurios que de pronto tenemos registros que habían y algunos otros organismos a llegar a lo que tenemos actualmente que son eh, pues los animales actuales, ¿cierto? Entonces, él se interesó en este proceso e eh, introdujo el concepto que es selección natural, que lo voy a, a subrayar acá en nuestras pantallas. Entonces, eh, la selección natural, como su nombre lo indica, la selección natural es que la naturaleza misma es la que se encarga de seleccionar al organismo que sobrevive. Entonces, yo creo que de pronto algunos de ustedes han escuchado alguna vez eh, el concepto o la, o la frase que dice, el organismo más fuerte es el que sobrevive. Yo creo que de pronto muchos la han escuchado, pero pues esa frase tiene algo que no es tan correcto. ¿Por qué? Porque es que el organismo más fuerte en la naturaleza no es el que siempre sobrevive. Y entonces se los pongo en un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos un león y lo enviamos al desierto y allá tenemos una serpiente, entonces, ¿qué organismo es el que va a sobrevivir de esos dos? El que está mejor adaptado a, esa, a esas condiciones, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el que está mejor adaptado? Sería la serpiente, ¿cierto? Porque es que ella ha, ha vivido toda su vida lleva una historia viviendo en ese desierto, entonces está apta a las condiciones de una temperatura alta, unas condiciones en las que de pronto hay poca humedad, es decir, que no hay agua, hay muy poca sombra y demás. En cambio, el león está acostumbrado a estar siempre en la selva o en la sabana, en donde de pronto las temperaturas no son tan altas, de pronto hay más accesibilidad a la humedad y al agua. Entonces, en ese momento, aunque el león es mucho más grande que la serpiente y tiene mucha más fuerza que la serpiente, pues el organismo que va a sobrevivir a esas condiciones será la serpiente. ¿Cierto? Claro hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay organismos que se van adaptando o, se van, o van cambiando sus cuerpos dependiendo las condiciones que tiene el ecosistema o su hábitat. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy famoso en el que nos hablan de unas polillas, unas polillas que estaban en un bosque eh, por allá en los años 1970, más o menos. Entonces... Eh, ¿Qué pasa? Esas polillas tenían dos colores. Era la misma especie, pero una tenía un color negro y la otra tenía un color blanco. Entonces, ¿qué pasó con esas polillas? Ellas vivían en, cerca a una ciudad, en un bosque que quedaba junto a una ciudad, y esa ciudad, pues, empezó a construir fábricas y esas fábricas empezaron a generar ese humo o ese smog, eh, como esos desperdicios. Entonces, ¿qué pasó? Eh... <coughs> las polillas se posaban o se hacían eh, sobre los troncos de los árboles. Los troncos de los árboles, pues son entre cafés y negros, tienen una coloración oscura. Entonces, todas esas dos polillas se, eh, se ubicaban en los troncos de los árboles. Entonces, ¿qué pasaba? La polilla negra o oscura se lograba camuflar. En, en cambio, la polilla blanca, no se lograba camuflar. Entonces, las aves que se las comían o que se alimentaban de ellas, pues podían determinar o detectar mucho más fácil, pues, a las polillas blancas que a las negras, porque las negras se camuflaban con el tono oscuro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? El, el que <coughs> la población de polillas negras eh, aumentó y la población de polillas blancas disminuyó muchísimo. ¿Por qué? Porque pues para las aves era mucho más fácil eh, comerse y alimentarse a las, de las polillas blancas que de las negras, ¿cierto? Entonces, cuando empezaron a, eh, a regular a estas empresas, a estas fábricas, les empezaron a poner una regulación ambiental. Entonces, la producción de ese smog o de esos contaminantes empezó a disminuir. Entonces, ¿qué pasó? Al disminuir esa, esa contaminación, el, en los troncos de los árboles de ese mismo bosque empezaron a, cre, a crecer como un tipo de mohos, unos líquenes, y esos líquenes eran blancos. Entonces, ¿qué pasó con la población de polillas? Habían poblaciones, eh, habían polillas que pues, se lograban camuflar porque eran las blancas pero las negras ya no se podían camuflar porque los troncos de los árboles ya no eran negros, sino eran blancos, porque estaban cubiertos de ese líquen. Entonces, ¿qué pasó? Las polillas eh, negras empezaron a desaparecer y las polillas blancas empezaron a aumentar. Entonces, es un claro ejemplo de la adaptación y la evolución que han venido teniendo los organismos dependiendo los cambios que hay en el ecosistema. Y lo podemos ver en muchos organismos, ¿listo? Entonces, por ese lado, estamos claros, ¿cierto? La, el origen de las especies ha venido siendo a partir de esos cambios que han venido presentándose en los ecosistemas y estos eh, organismos, pues, algunos logran adaptarse y algunos no. Entonces, los que no logran des adaptarse desaparecen y los que sí se adaptan a esas condiciones ambientales pues eh, se mantienen y son las especies que vamos teniendo hoy en día, ¿listo? Entonces, esas especies van teniendo características que van sobresaliendo sobre otras. Entonces, tenemos otro ejemplo muy eh, eh, también fácil de comprender, que sería el de las jirafas. Hace más de unos 400 o 500 años existían jirafas con cuellos un poco más cortos que las actuales. Y las jirafas pues se alimentan de, de, de las hojas de los árboles. Entonces en ese momento pues las jirafas eh, con cuellos cortos lograban eh, alimentarse bien de las, de las hojas. ¿Qué pasó? Las especies de árboles empezaron a ser mucho más altas. Entonces había, eh, tenían la necesidad las jirafas de tener un cuello más largo. Entonces, habían algunas jirafas que sí nacían con un cuello un poquito más largo. Y esas jirafas que nacían con el cuello más largo, pues podían alimentarse de las hojas largas, de las hojas altas, perdón. Entonces, ¿qué pasó con las jirafas de cuello corto? Las jirafas de cuello corto, al no poder alcanzar las hojas que estaban en, la, en lo alto de los árboles, pues empezaron a, a morir y a desaparecer. Y es la razón por la cual hoy en día solamente tenemos presencia de jirafas con cuellos largos y altos que logran eh, alcanzar pues las hojas que se encuentran en las copas de los árboles listo entonces esa es la razón por la cual se han venido adaptando y tenemos muchos organismos que han desaparecido y otros organismos que pues, eh, permanecen en la actualidad no es la única razón por la cual pueden desaparecer organismos aclaro porque, pues, eh, la actividad humana, que somos nosotros, pues contaminamos, cazamos y demás, y pues somos una principal causa también de la desaparición y extinción de otros animales. ¿Listo? Que, pues, esa ya no sería una selección natural, sino pues sería una extinción de organismos, pues, a partir de eh, acciones del ser humano. ¿Listo? Entonces, por ese lado, pues, tendríamos que ver también otro concepto que me gustaría de pronto añadir aquí debajito de la guía. permítanme en un momento. Listo. El concepto que me gustaría... Añadirlo, vamos a poner en letras mayúsculas para que de pronto todos lo puedan ver. Y es la selección artificial. ¿Listo? Entonces, la selección artificial es algo parecido a la selección natural, pero como su nombre lo indica, se realiza de manera artificial, de manera que no es por medio de la naturaleza. Entonces, ¿quiénes son los que hacen este tipo de selección artificial? el ser humano. Entonces, el ser humano es la persona que hace esa selección artificial. ¿En qué momento de pronto vemos esa selección artificial? Cuando, por ejemplo, eh, tenemos eh, en el campo eh, las vacas. Entonces, tenemos que producir más vacas lecheras. Entonces, yo reproduzco la vaca que más me da leche con el toro. Y de esta manera, pues, eh, las crías que, me, que tenga, pues, van a ser eh, vacas que tengan ese gen de vaca lechera, de dar una mayor cantidad de leche, ¿cierto? Entonces, eso sin saberlo nosotros, muchas veces en el campo, eh, en nuestras granjas o en las fincas, realizamos este tipo de cosas o este tipo de procedimientos sin saber que, de por sí también se considera que es ciencia. ¿Por qué? Porque es selección artificial. ¿Listo? Entonces, estamos seleccionando los organismos que a nosotros nos convienen para nuestros beneficios y son los que dejamos que se reproduzcan para que dejen una siguiente generación. ¿Listo? Entonces, eh, los organismos que de pronto no nos convienen o que tienen unas características que de pronto no van mucho con nuestras necesidades pues no permitimos como que se reproduzcan. Entonces los dejamos para alimentación o para otro tipo de trabajos o necesidades. ¿Listo? ¿Alguna pregunta está ahí, chicos o personitas, compañeros? Listo. Creo que no. Entonces, por ahí lo podemos dejar ya por visto. Y pasamos a los sistemas de los seres vivos. Entonces, lo subrayamos acá en este momento: los sistemas de los seres vivos. Entonces, eh, los seres vivos, en este caso, animales, eh, hacemos parte de nos incluimos nosotros, los seres humanos, estamos conformados por una serie de sistemas. Entonces, eh, nosotros lo que nos conforma en una medida más pequeña es la célula. Esa célula, cuando se une con más células de las mismas, conforman un tejido. Esos tejidos, cuando se unen con tejidos similares, forman órganos. Y hay órganos que se eh, unen con otros órganos que tienen funciones similares o parecidas y nos conforman sistemas. Y la unión de muchos sistemas o de diferentes sistemas que tienen diferentes funciones pues conforman a todo el organismo vivo o todo el ser vivo que somos ustedes, yo, el perro, el gato, la vaca o el lobo. ¿Listo? Entonces, vamos a, a hacer como un... vamos a parar en cada uno de los sistemas para ver cada una de las cositas importantes de estos sistemas que nos conforman. Vamos entonces a empezar en un inicio con el sistema inmunológico o sistema inmune. ¿Listo? Entonces, el sistema inmunológico eh, o inmune, pues, eh, se conforma o se mm, compone de diferentes órganos, tejidos y proteínas que son especializadas para proteger a los organismos de diferentes ataques virales, gérmenes o microorganismos, o bacterias también. Entonces, si a su cuerpo entra una bacteria o entra un virus, como por ejemplo el virus de la gripa, pues el sistema que va a empezar a actuar para defenderlo a usted es el sistema inmunológico listo entonces podemos decir que básicamente el sistema inmunológico o sistema inmune es el sistema de defensa que tenemos los seres vivos para cuando ingresa alguna enfermedad ingresa alguna bacteria o algún microorganismo listo para eh, que podamos estar sanos y podamos continuar pues con nuestra vida listo entonces, eh, en la mayoría de los casos, eh, pues el sistema eh, inmunológico pues se desempeña eh, con una gran eficacia. No siempre va a funcionar correctamente. Para que el sistema inmunológico funcione correctamente, pues nosotros debemos hacer ejercicio, perdón, hacer ejercicio frecuentemente, alimentarnos eh, correctamente, tener una alimentación sana para que nuestro cuerpo esté también preparado y pueda preparar estas defensas en contra de cualquier virus eh, o bacteria. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, les coloco un ejemplo muy no tan lejano, que fue cuando estuvimos en la pandemia. En la pandemia, pues, eh, el virus que nos tenía aterrados, pues, <coughs> era el virus del COVID-19. Y este virus eh, atacaba a grandes, pequeños, medianos, a todo el mundo por igual. ¿Qué pasaba? Que él no es que diga, eh, voy a atacar a esta persona que tiene 60 años y con él voy a ser más rudo. No, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, dependiendo de nuestras características, dependiendo de nuestra edad, nuestra alimentación, el ejercicio que hiciéramos y demás, pues el virus tenía una mayor ventaja frente a nosotros o no por qué porque pues teníamos unas defensas mejores preparadas o no entonces una persona que de pronto eh, no se moviera sino de pronto trabajara mucho en su casa desde un computador y eh, solamente comiera o se alimentara de comida chatarra eh, mucha grasa muchas harinas entre otras pues eh, va a ser una persona que no tiene un sistema inmune fuerte, no tiene un sistema de defensas fuerte. Entonces, en esos casos, pues a esas personas que de pronto les daba el COVID-19 o el virus, eh, pues les daba mucho más duro. Entonces, eh, habían síntomas mucho más fuertes, fiebre, tos, escalofríos, dolor de cuerpo, eh, en muchos casos teníamos que asistir a urgencias porque pues, afectaba también a los pulmones y no lográbamos respirar muy bien. Entonces, lo importante en este caso es tener una muy buena alimentación, tener unos buenos hábitos eh, de salud física, de pronto caminar eh, unos 20 minutos diarios, media hora diaria, hacer 15 minuticos de trote o algo así. De esta manera, pues, su cuerpo va a estar preparado para cualquier ataque, entre comillas, de, de muchos microorganismos. ¿Listo? Entonces, el sistema inmunológico, les voy a compartir, me confirman, si sí, sí logran ver. En este momento, ¿ven la imagen que les estoy eh, proyectando? No, profe, se ve como tal la guía. Ok, listo. Entonces, ya la comparto. Permítanme un segundo. Listo. ¿Ahora sí la están viendo? Sí, señor. Listo. Entonces, en este momento les estoy mostrando los órganos o los tejidos que hacen parte del sistema inmunológico. Si ustedes se dan cuenta y ven la imagen, pues podemos evidenciar que eh, los órganos o tejidos están distribuidos por todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en la parte inferior pues podemos ver la médula ósea que se distribuye por todos los huesos. El apéndice que lo podemos observar y está solamente en el en el intestino, ¿listo? Los ganglios linfáticos que están aquí a los lados de los pulmones, las amígdalas que se encuentran acá cerca a la boca, el timo que se encuentra acá por la garganta. El vaso que se encuentra acá eh, detrás del estómago y las placas de Peyer que se encuentran dentro del intestino delgado. Listo, entonces, si nos ponemos a pensar de una manera más global, pues podemos identificar que el sistema inmunológico se encuentra distribuido por absolutamente todo el cuerpo. Y esto porque es esto se da porque, como les decía, el sistema se, eh, se encarga de proteger absolutamente todas las fronteras, podríamos decirlo, todos los puntos de su cuerpo. Entonces, si hay, llega una bacteria, llega algún eh, virus que de pronto ataque al intestino o al sistema digestivo, pues entonces va a funcionar los ganglios linfáticos, el vaso, es decir, todos los, los, los tejidos que están relacionados con el sistema eh, digestivo. Ahora, por ejemplo, en la médula ósea, la médula ósea tiene eh, las células o los linfocitos que logramos distribuir por todo el sistema circulatorio. Entonces, ahí también vamos viendo que todos los sistemas están interconectados entre ellos. Y si un solo sistema empieza a fallar, empezamos a hacer como una cadena de dominó. Entonces, si falla o se cae un dominó, empiezan a caer todos los dominos de ahí en adelante. Y ahí pues la importancia de tener eh, muy sano nuestro cuerpo. Listo, nuestro cuerpo es como nuestro templo, debemos mantenerlo sano. Si de pronto nos enfermamos o encontramos que tenemos alguna falla en nuestro cuerpo, acudir directamente al médico rápidamente. Y no esperar hasta que de pronto nos encontremos muy, muy enfermos para irse a asistir al médico. ¿Por qué? Porque ya lo que estamos sintiendo es una, una acción en cadena de, de todos los sistemas. Entonces puede que haya empezado a fallar el vaso, pero entonces esperamos hasta que falló el vaso y el intestino delgado, el intestino grueso y el estómago. Entonces es mejor asistir rápidamente al médico para prevenir un daño mayor. ¿Listo? Entonces vamos aquí a la guía nuevamente. Listo. Entonces en el sistema inmunológico también tenemos los leucocitos. Acá los vamos a subrayar, que son los mismos glóbulos blancos. Listo. Entonces... Estos leucocitos tienen, se dividen en dos grupitos o en dos tipos, ¿listo? Entonces, eh, estos se, se, se distribuyen por todos los tejidos del sistema inmunológico o inmunitario, que sería el timo, el vaso, la médula ósea, entre las otras. Entonces, estos leucocitos están por todo el sistema inmune, ¿listo? Y son los que se encargan de defendernos de absolutamente todo, listo, todo, son como nuestro ejército de defensa frente a cualquier enfermedad. Entonces, eh, principalmente se encuentran en los ganglios linfáticos, pero pues los encontramos también en la médula ósea, en el vaso, en el timo, como yo ya les decía, listo. <coughs> Permítame un segundo, voy a tomar agua. Listo. Entonces, aquí en la guía también podemos observar los dos tipos de los leucocitos. Listo. Entonces están los fagocitos y los linfocitos. Los fagocitos son las células que se encargan de ir y destruir totalmente a cualquier microorganismo que ataque su cuerpo. Entonces, vuelvo y les digo: volvemos al, al ejemplo del COVID-19. Cuando su cuerpo eh, se contagia del COVID-19, del virus del coronavirus, entonces los organismos, um, sí, como el tejido que se encarga de combatir ese virus, son los fagocitos. Y los linfocitos son otro tipo de glucocitos que se encargan de tener como esa memoria, como, ese, esa, sí, como esa memoria guardada de todos los virus o las bacterias que los han atacado a ustedes o al organismo. Entonces, cuando a usted lo atacó de pronto el coronavirus o lo ataca el virus de la gripa, entonces los fagocitos van y, con, y combaten al virus y los linfocitos se encargan de crear esas defensas contra ese mismo virus, en caso de que en algún caso o en algún momento vuelva a llegar ese virus a su cuerpo, entonces usted ya tiene los linfocitos que son una defensa contra ese virus o contra esa bacteria. Y entonces ¿qué va a hacer? Va a combatir directamente el virus y no lo no le va a permitir como el ingreso a sus células o a sus organismos. ¿Claro? Entonces, los fagocitos que son nuestras células eh, destructoras, podríamos decirlos, tienen diferentes tipos de células o diferentes tipos, eh, como lo vemos, digamos, en el ejército. En el ejército está el comandante, el capitán, el soldado, están todos, ¿cierto? Entonces, aquí también en nuestro ejército tenemos diferentes tipos. Entonces, los más comunes serían los neutrófilos, que vemos acá, que son principalmente los que atacan bacterias. Y, eh, y los virus, ¿listo? Entonces son como los más activos dentro de nuestro cuerpo. No significa que sean los únicos, ¿listo? Pero pues son los que más encontramos en mayor cantidad y eh, que son más activos porque pues están recorriendo todo nuestro cuerpo en todo momento en el caso de que se presente algún virus o alguna bacteria para atacarlo directamente, ¿listo? Entonces, eh, Acá, listo. Entonces, acá podemos ver en la parte de abajo también los tipos de linfocitos, listo. Entonces, tenemos dos tipos, el tipo B y el tipo T, listo. Entonces, nos indican, los linfocitos se originan en la médula ósea, es decir, ellos se producen dentro de nuestros huesos porque dentro de nuestros huesos no son totalmente sólidos, sino también hay un líquido muy espeso que se llama la médula ósea. Y eh, se pueden quedar ahí dentro de nuestros huesos o se convierten en las células B, es decir, linfocitos de forma B. O también cuando salen de nuestra médula ósea, es decir, cuando salen de nuestros huesos y se dirigen al torrente sanguíneo, se dirigen a la glándula del timo. Y allí, en ese caso, se convierten en las células T. ¿Listo? Entonces, ¿de qué se encargan los linfocitos? Los linfocitos, los linfocitos B, funcionan como el sistema de inteligencia militar. Entonces, ellos son los que se encargan de tener como un radar en tu cuerpo o en su organismo y decir, listo, eh, tenemos una bacteria localizada de pronto en la garganta. Entonces, mandan en ese momento a los linfocitos T, que serían en este caso los soldaditos, para ir a destruir esa infección bacteriana que tenemos en, nuestro, en nuestra garganta. ¿Listo? Aquí en la parte inferior, pues, eh, podemos ver otra imagen muy parecida a la que ya les mostré, donde nos muestran cada uno de los tejidos o cada uno de los órganos que pertenecen al sistema inmunológico. ¿Listo? Vamos a pasar entonces al siguiente sistema, que sería el sistema excretor. ¿Listo? Entonces, en este sistema eh, tenemos, vamos a ver acá el, la siguiente imagen. Listo. Me confirman si ya están viendo el sistema urinario, eh, urinario no sino excretor. Sí, señor. Listo, entonces. En este sistema, pues tenemos lo que son las venas renales, arterias renales, riñones, uréteres, vejiga urinaria y uretra. ¿Listo? Entonces ya eso directamente pues ya nos eh, lleva a una idea de para qué sirve el sistema excretor y también pues su nombre nos dice también un nos va guiando el sistema excretor entonces nos funciona o tiene, cumple la función de eh, excretar y mantener algunas funciones de nuestro cuerpo eh, en los niveles adecuados listo entonces qué pasa los riñones los riñones funcionan como un tipo de colador. Entonces, los riñones nos sirven a nosotros para limpiar nuestra sangre y para también mantener los niveles de sales, eh, azúcares y otras toxinas eh, en los niveles adecuados. Entonces, cuando son toxinas o hablamos de toxinas, los riñones se encargan de absorberlas del torrente sanguíneo, es decir, de la sangre y todas esas toxinas las vamos eliminando por medio de la orina, ¿listo? Cuando hablamos de mantener niveles de azúcares, sales o líquidos en nuestro cuerpo, en los niveles estables, entonces eh, funciona es como un tipo de colador, ¿listo? Entonces en ese tipo de colador, pues pasa el, deja filtrar o deja pasar lo que sí nos sirve o los niveles que necesitamos y el resto lo retiene y empezamos a eliminarlo. ¿Listo? Entonces, venimos nuevamente a la guía. Ya, ahí ya estamos viendo la guía, ¿cierto? Entonces, la excreción, como les decía, pues consiste en eliminar de nuestro cuerpo. Residuos producidos por la actividad celular o, pues, por el metabolismo que tenemos cada uno de nosotros. Estos residuos, pues, están disueltos o se encuentran en nuestra sangre o en todos nuestros sistemas y, pues, son capturados por el sistema excretor y expulsados por medio del mismo, eh, por medio de la uretra. ¿Listo? Entonces, eh, el aparato respiratorio también tiene una. Pequeña parte de función excretora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros respiramos, si nosotros inhalamos, entra oxígeno a nuestros pulmones, pero cuando hacemos ese intercambio gaseoso y exhalamos, botamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es eh, tóxico para nosotros, no se puede quedar dentro de nuestro cuerpo y por ende, o por eso, los pulmones o el sistema respiratorio también contribuye en esa excreción, en la excreción ya no de toxinas o, de, o en el control de niveles de algo, sino excreta o expulsa ese dióxido de carbono que si se quedara dentro de nuestro cuerpo, pues nos intoxicaría. ¿Listo? Una manera muy eficaz o muy factible o muy fácil de detectar que el dióxido de carbono es tóxico o nocivo para nosotros, es cuando vamos de pronto en la buseta o en el Transmilenio o en algún lugar o en un medio de transporte que lleve muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Si llevamos las, las ventanas cerradas, entonces las personas que estamos dentro de ese bus vamos a empezar a inhalar todo el oxígeno y a exhalar todo el dióxido de carbono. Y como las ventanas están cerradas, entonces todo el dióxido de carbono queda encerrado en el bus o en ese lugar donde nos encontremos. En un momento ya el, el oxígeno va a empezar a agotarse y nosotros vamos a empezar a respirar o a inhalar ese mismo dióxido de carbono. Y entonces ahí es cuando nos empieza a dar sueño, empezamos a sentir somnolencia y demás. Entonces, lo principal ahí es que nos da sueño. Porque el dióxido de carbono empieza a, entre comillas, envenenarnos y eh, esa es la primera respuesta del cuerpo, empezar a darle sueño. ¿Listo? Si estuviéramos en un, si mantuviéramos eh, en ese mismo lugar por 5 eh, horas o 10 horas, nos intoxicaríamos y nos asfixiaríamos porque no, hab no habría más oxígeno disponible para nosotros respirarlo. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues es muy importante también el sistema respiratorio en la excreción. ¿Listo? Entonces, el sistema excretor, como les decía, está, eh, está formado por el aparato urinario y por las glándulas sudoríparas. ¿Listo? Cuando ustedes sudan, también, no sé si alguno ha sentido que eh, se le seca el sudor en la cara y le queda como salecita, se siente como arenoso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted suda, lo hace por dos razones. La primera, para mantener el, la temperatura de su cuerpo en unos niveles aceptables. Y la segunda razón es para eliminar el exceso de sales que hay en su cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón, por medio de los poros y por medio del sudor, pues usted secreta o expulsa o excreta esas sales que tenemos dentro de nuestro interior y que ya no necesitamos y por eso si digamos a usted se le seca el sudor en el rostro entonces va a quedar esa salecita ahí entonces usted va y se lava y esa sal se va ¿listo? entonces pasamos al, al aparato urinario que pues es el conjunto de órganos que producen y excretan la orina y pues el que es el principal líquido de desecho del organismo ¿listo? Eh, ese, ese aparato urinario pues eh, está conformado por eh, los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. ¿Listo? Entonces, si podemos, si nos fijamos ahí, del aparato urinario ya sacamos lo que son los riñones y las, eh, las arterias renales y las venas renales que les estaba comentando al comienzo. ¿Por qué? Porque pues ellas no hacen parte del proceso urinario, sino hacen parte de esa filtración de desechos y de toxinas que no nos sirven. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos ya de las características de los riñones. Eh, no son tan grandes. Cada uno mide 12 centímetros de largo eh, y 5 centímetros de ancho y eh, 3 centímetros de grosor. Entonces, si nos hacemos una idea, son bastante pequeños para la función tan grande que cumplen, porque pues ellos son los que filtran absolutamente todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿listo? Cada uno pesa eh, alrededor o aproximadamente unos 150 gramos, entonces es como un cuarto de libra larguito de, de peso, ¿listo? Y en su interior pues se distinguen dos sonitas que una es la corteza de un color amarillento y eh, la otra es la médula, que pues es una zona más rojiza listo entonces eh, los riñones como están emparentados o emparejados pues nosotros podemos en el caso de que tengamos una enfermedad o algún incidente pues podemos eh, sobrevivir con un solo riñón pero pues el otro riñón pues va a empezar a sobreesforzarse en gran medida hasta que pues de pronto llega como a la falla por ejemplo, cuando eso es muy parecido a que cuando usted está tiene una motocicleta y le falla una pieza, pero usted sigue arrancando esa motocicleta y le sigue esforzando y le sigue exigiendo de la misma manera que cuando estaba funcionando totalmente bien. Entonces, ¿qué pasa? La motocicleta va a funcionar un tiempo, pero ya después va a empezar a fallar mucho más y mucho más. Pasa exactamente lo mismo con los riñones. Si nos extirpan o empieza a fallar un riñón el otro va a suplir esa necesidad, pero eh, no, no va a aguantar por mucho tiempo y de esta manera pues se van a afectado, ver afectados pues todos estos procesos de excreción. ¿Y qué pasa? Si se ven afectados estos procesos de excreción de toxinas y, y no se mantienen pues los niveles correctos de sales y demás, pues nuestros sistemas van a empezar a fallar en muchas ocasiones o en diferentes procesos. ¿Listo? Entonces, como les decía, pues los, eh, los riñones pues cumplen dos funciones eh, muy específicas, que sería de regular, que mantiene la sangre, eh, en la sangre una cantidad siempre de agua, sales y glucosa. La glucosa es como el dulce, ¿listo? Como el azúcar. Entonces, eh, se encarga de regular esos niveles, lo que ya les decía. Y de la otra función es de depurar, es decir de sacar esas toxinas que no nos sirven, como la uria, el ácido úrico y otras toxinas que de pronto puedan ingresar a nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos por ahí y ahora vamos con el sistema nervioso. Entonces, permítanme en un momento, les comparto la siguiente. Acá. Listo. Entonces, en este momento nosotros eh, vamos a empezar con el sistema nervioso. Sistema nervioso se divide, se divide en dos partes. <coughs> sistema nervioso central que es el que estamos viendo en este momento en esa imagen y el sistema nervioso periférico entonces el sistema nervioso central es eh, el más importante sin dejar de lado el periférico porque pues cuenta con todos los órganos más importantes entre comillas de nuestro cuerpo entonces el sistema nervioso central pues está conformado del cerebro el mesencéfalo el puente de barolio, que es este rojito que está acá, el bulbo raquídeo, el cerebelo que, está, que se ubica debajo del cerebro, y la médula espinal, que es lo que tenemos dentro de, nuestro, de nuestra columna vertebral. En nuestra columna vertebral, pues tenemos esa, esa como colita, que sería la médula espinal. Dentro de ella, pues, hay muchísimas ramificaciones de, de nervios que son los que envían las señales a absolutamente todo su cuerpo. Por esa razón, nosotros debemos cuidar muchísimo de esa parte que es la columna vertebral, porque si alguna vértebra se parte o se desvía en gran medida, pues va a hacer que la médula espinal también falle. Y al fallar esa médula espinal, pues tampoco van a llegar las señales a todo su cuerpo. Entonces, por ejemplo, si usted en este momento piensa en ponerse de pie, pues usted se pone de pie, porque usted le está dando esa orden a su cuerpo de ponerse de pie. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la señal se produce acá en el cerebro y viaja por la médula espinal y de ahí pasa a los nervios de las piernas para que usted se pueda poner de pie. En este momento de pronto usted también está tomando apuntes o está escribiendo. Entonces su cerebro le está diciendo a su cuerpo o a su mano, escriba estas palabras. Entonces esa señal se produce en el cerebro, viaja por la médula espinal, de ahí se dirige a los nervios que están eh, irrigados o que se apuntan hacia la mano y esos nervios pues van a darle la orden o van a funcionar para que usted pueda escribir. Entonces, el sistema nervioso es uno de los más importantes porque nos ayuda a cumplir todas nuestras funciones, nuestras funciones motoras, es decir, nuestras funciones de movimiento y también de pensamiento, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa. Si usted se lastima una vértebra, si se lastima la médula espinal, pues podemos llegar a casos extremos como eh, la invalidez, en la cual pues de pronto en algunas ocasiones quedamos sin el movimiento de las piernas o de la cintura hacia abajo, y, eh, o invalidez, o invalidez, no, sino no podemos eh, mover de pronto ni los brazos ni las piernas, nada de eso. Es por esta razón, porque de pronto las señales se ven interrumpidas al momento de enviarlas desde el cerebro, hacia la extremidad o hacia el dedo o hacia la mano. ¿Por qué? Porque hay una falla en la médula espinal. ¿Listo? Entonces, también aquí en el interior de nuestro cerebro tenemos las neuronas. Voy a mostrarles otra imagen acá. Listo, me confirman si están viendo la imagen de la neurona, por favor. Sí, señor. Sí, profesor. Sí, eh, esta es la forma de la neurona. La neurona también es una célula, pero ustedes dirán, las células animales son redonditas y no tienen tantos bracitos ni nada de eso. ¿Qué es lo que pasa? Cada célula se va especializando. Entonces, estas células que son las neuronas, pues solamente las encontramos en nuestro sistema nervioso, no las encontramos en ningún otro sistema, ¿cierto? Entonces, ellas tienen estos bracitos o estas punticas que podemos ver acá para poder, son como bracitos, y ellas van estirando esos bracitos para poderse conectar con otras neuronas, para poder generar aprendizaje y generar nuevos procesos eh, motores o motrices. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto es cuando, por ejemplo, usted mmm, sabe caminar. Cuando usted ya sabe y aprende a caminar, usted mueve los pies, ¿cierto? Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien, usted sabe mover los pies. Pero cuando usted quiere aprender a montar bicicleta, pues si lo ponemos en los mismos términos, también es mover los pies, pero entonces también es... Eh, conectar los pies con las manos para que las manos también sostengan el manubrio y el equilibrio y la vista. Entonces ya estamos relacionando tres órganos o tres partes de nuestro cuerpo que serían las piernas, las manos y los ojos. Y cada una de esas partes tiene muchísimas neuronas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de usted empezar a practicar y a empezar a intentar montar bicicleta, entonces va a empezar a conectar las neuronas que dirigen los movimientos de los pies con las neuronas que dirigen los movimientos de las manos y las neuronas de los ojos. Y de esta manera, cuando usted ya aprendió a montar bicicleta, es porque en su sistema nervioso, en su red neuronal, en su red de millones de neuronas, pues usted logró conectar esas neuronas para que pudieran generar ese movimiento. Pasa lo mismo con absolutamente todo. Por ejemplo, jugar fútbol, correr, eh, hacer ejercicio, eh, cortar, todo ese tipo de movimientos o todo ese tipo de acciones, pues necesitan que usted las vaya practicando. Y cuando usted las aprende... Pues es porque en, ese, en esas neuronas pues, se crearon esas conexiones. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a ver como las partecitas de la neurona, que la principal o el núcleo se llama cuerpo celular o soma, que es esta parte que podemos evidenciar acá grandota, y esta larga que se extiende muchísimo es el axón. Entonces, en ese axón es por donde se va la, la señal nerviosa. Entonces cuando usted dice voy a escribir, entonces la señal nerviosa sale de acá del soma y se dirige aquí por el axón rápidamente y empieza a viajar hacia los otros nervios y llega al órgano o a la mano con la que usted escribe, ¿listo? Entonces acá tenemos también los nódulos de Ranvier y la vaina de, vaina de mielina. Entonces, los nódulos de Ranvier son estos espaciecitos que tenemos en medio de esos cuadritos amarillos, ¿listo? Ya les voy a explicar por qué razón están así, ¿listo? Y las vainas de mielina pues son esos cuadritos amarillos que tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Permítame, voy a intentar acá así. Ah, ahí ahí pueden ver que estoy haciendo unas líneas como salticos, ¿sí? Me confirman, okay. Yes. Entonces, yes. entonces, ¿qué es lo que pasa? La señal nerviosa sale desde acá, desde el soma, ¿cierto? Entonces, la señal sí, pero... nerviosa sale desde acá, desde, desde el soma, ¿cierto? Acá se produce la señal nerviosa. Se dirige aquí uh -huh. por el axón y una vez llega aquí al cuadrito amarillo que se llama la vaina de mielina, ella lo que hace es saltar. Y como acá en este puntico no hay un punto de mielina, sino ahí sigue siendo la neurona, llega hasta ahí. Y hace otro saltico hasta el siguiente espacio, hasta el siguiente nódulo de rambiar. Y así sucesivamente. Y hace ese tipo de, de acción. Entonces, eso es un proceso de señal saltatoria. Es decir, que hace salticos como lo pero, que... pero es como cuando uno dice, uy, me dio un corrientazo. Eh, sí, no, sí. ¿Qué pasa? Cuando tú, por ejemplo, te golpeas en el codo y te pasa ese corrientazo pues la señal corre supremamente rápido hasta tu cerebro y tú dices, uy, me golpeé, ¿cierto? Entonces, este tipo de, de proceso así saltatorio, es decir, que salta la señal, hace que la señal viaje muchísimo más rápido. Entonces, Ajá. que llegue muchísimo más rápido desde tu mano o desde el codo hasta tu cerebro y que tú puedas reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando nos quemamos. Cuando nosotros nos quemamos, cuando estamos en la cocina y cogemos una olla caliente, nosotros no duramos cinco minutos con la olla cal caliente en la mano, ¿cierto? Nosotros apenas nos quemamos, soltamos en dos segundos o en un segundo rápidamente la olla. ¿Por qué? No, Porque es que ni en siquiera algo... en segundos, esto es como eh, en exactamente, milésimas. Exactamente, eso es en milésimas de segundos. ¿Por qué? Porque la señal viaja supremamente rápido debido a esto, a que va saltando. Pero esos saltos son extremadamente rápidos. ¿Qué pasa? Hay algunas personas que tienen una, un déficit de mielina, es decir, que tienen un déficit en estas cositas amarillitas o en estas eh, vainas de mielina que tenemos acá. Entonces, al tener un déficit de mielina, entonces la señal va a correr así como la estoy haciendo en este momento. Ya no va a ser en salticos, sino va a ser así. Al ser así, pues va a ser mucho más lento el proceso de que nos llegue la señal y podamos reaccionar, ¿cierto? Entonces, por esa razón, hay personas que de pronto eh, reaccionan un poco más lento a algunas cosas y hay otras que no. ¿Claro hasta ahí? Listo, entonces... Profe. Es por este sí, lado, perfecto, no, a tengan paciencia un segundo acá, listo, entonces. Ya ahora vemos la guía nuevamente, ¿cierto? Entonces, función del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso tiene la función de la relación, como la palabra lo indica, eh, que relaciona las funciones y los estímulos de diferentes partes del cuerpo, que era lo que yo ya les venía diciendo. Relacionamos, por ejemplo, cuando hablamos de montar bicicleta, pues relacionamos la función de movimiento de las piernas con la función también de sujetar o de coger el manubrio. Y también la función de poder ver el el qué, eh, el panorama o el camino hacia donde estamos dirigiéndonos. Entonces, el sistema nervioso se encarga de esto, de las acciones también eh, que nosotros queremos hacer. Entonces, por ejemplo, si usted dice, quiero caminar, pues voy a caminar. Pero hay otras acciones que son involuntarias, como lo que nos comentaba ahorita creo que era Alejandra que es cuando nos golpeamos y sentimos el corrientazo. Entonces, si nosotros nos golpeamos o nos quemamos o nos chuzamos o nos cortamos, nuestros movimientos son totalmente involuntarios, ¿cierto? Usted no piensa, uy, voy a soltar la olla. Usted no piensa, uy, me quemé, voy a quitar eh, la mano. No, usted en menos de milisegundos, usted de una vez ya quita la mano. ¿Por qué? Porque de eso se encarga el sistema nervioso, que no es el central, sino el otro, que es el periférico, que ya se los muestro acá un segundo, que lo tengo acá en una imagen también. Entonces, acá podemos ver el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son todas esas liniecitas que parecen venas, pero que son azulitas, ¿cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, acá que tenemos eh, nervios o venitas de esas azulitas alrededor de las costillas, que esas venitas también llegan hasta el último dedito de la mano, hasta los dedos de los pies. Absolutamente todo. Entonces, todos esos nervios son los que, cuando usted, por ejemplo, se pellizca en un brazo, si usted quiere, haga el ejercicio en este momento, hágase un pequeño pellizquito con la mano derecha, en la mano izquierda, y usted va a sentir absolutamente rápido el dolor en su cerebro. Entonces, de eso se encargan esas venitas que tenemos en los brazos, en las piernas, en el tronco y demás de llevar esas mensajes o esas señales a su cerebro para que su cerebro pueda procesarlas y decir, ok, tengo que responder a eso. Entonces, en este momento, si usted se pellizcó, pues usted no quitó la mano porque su cerebro está consciente de que usted es el que se está pellizcando. Pero si usted fuera el caso contrario que estamos, usted está cosiendo ahí en su casa un pantalón y se chusa con la aguja, pues su cerebro no está consciente de que usted lo hizo a propósito. Entonces, usted inmediatamente quita la mano y dice, ah, caray, me chusé, ¿cierto? Y me salió sangre y ahí, ahí se chupa la sangre un poquito y después va y se lava el dedo, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cositas son de las que se encarga el sistema nervioso central y periférico. Entonces, el periférico, que son todas estas venitas azules, que son los nervios, se encarga de llevar y recibir los mensajes a dónde al sistema nervioso central que es el que les mostraba ahorita que es en el que tenemos la columna la perdón la médula espinal el encéfalo que es el cerebro el mesencéfalo el bulbo raquídeo y el cerebelo y este sistema nervioso central es el que dice bueno procesemos la información y vamos a enviar una respuesta entonces la respuesta puede ser quitar la mano o puede ser eh, seguir haciendo esa acción. Entonces, por ejemplo, usted va montando bicicleta, el mismo ejemplo de la bicicleta, usted está montando bicicleta y eh, salió un perrito a ladrarle y a perseguirlo. Entonces esa señal llega a su cerebro y, y en su cerebro dice, bueno, vamos a esquivarlo y vamos a pedalear mucho más rápido porque si no el perro va a alcanzarnos y nos va a morder y nos va a hacer caer. Entonces, todo eso es lo que es la función que cumple el sistema nervioso central y periférico. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, si falla, por ejemplo, la médula espinal, pues no va a poder enviar las señales completas. Digamos acá, vamos a hacer otra línea. Entonces, digamos que la falla está acá donde tenemos esta línea roja. ¿Cierto? Entonces no va a poder enviar las señales de aquí para abajo, ¿cierto? Ni recibir señales. Entonces, cuando tenemos una falla ahí, entonces podemos decir que eh, no nos llegan las señales y por eso podemos eh, afirmar que no va a haber un movimiento en la pierna. Tampoco va a haber, usted va a sentir dolor. Entonces, cuando usted, por ejemplo, usted está en el médico, lo van a operar. Y le, van a, le aplican anestesia local, que la anestesia local es cuando pues solamente le duermen una parte del cuerpo y no le duermen todo el cuerpo. Entonces a usted le aplican la anestesia local acá en la pierna. Entonces lo que hace esa anestesia es cortar ese envío de señales de la pierna hacia el sistema nervioso central. Entonces hace como esto. Entonces las señales usted no las siente. ¿Cierto? No llegan a su cerebro y usted no siente el dolor. Pero después, cuando pasa el efecto de la, de la anestesia, pues ahí sí empieza usted a sentir el dolor y empieza a sentir y empieza a decir, no es que me duele mucho la pierna donde me hicieron la cirugía o me, o me duele mucho la mano donde me hicieron la cirugía. ¿Por qué? Porque ya se activó el sistema nervioso y puede enviar todas las señales a su cerebro y usted empieza a sentir ese dolor. ¿Listo? Vamos entonces a continuar en la guía. A ver qué más nos indica. ¿Listo? Perfecto. Listo. Ya estamos aquí nuevamente en la guía. Entonces, tenemos el cerebro también tiene... Se divide en diferentes partes. Entonces, tenemos acá inicialmente la corteza cerebral, que es esa materia gris o esa partecita que tiene como muchas curvas y es la que cubre principalmente toda la corteza cerebral o todos los órganos que tenemos acá al interior de cuando usted se da un golpe y demás. Entonces, si ustedes también se fijan, acá entre el cerebro y, y el cráneo o la piel, hay un espacio. Ese espacio está para proteger a su cerebro y a todos los órganos que están acá en la cabeza. Todas estas partecitas, el cerebelo, la médula espinal, el hipocampo, el hipocampo y demás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted se golpea fuertemente la cabeza, entonces el cerebro se mueve ahí dentro pero entonces eso tiene un líquido ahí en medio del cerebro y el cráneo tenemos un líquido espeso que nos ayuda como a amortiguar ese golpe para que qué para que no nos lastimemos el cerebro porque como una lo... dime o sea que cuando por ejemplo le hacen eh, digamos una operación a uno de cerebro abierto cómo cómo sería ahí listo cuando hacen digamos ese tipo de operaciones primero pues nosotros tenemos el cráneo que es del sistema óseo cierto entonces qué pasa el rompen o, o lo con una sierrita con una máquina como una sierra cortan el hueso destapan y depende ya lo que te vayan a hacer si de pronto necesitan estir para algún tumor... O sea, si sería en la parte, en la parte que su merced dice que, que es una parte... Llegamos como una capa que cubre eh, los órganos... Bueno, los, las partecitas que uno tiene en la cabeza... La parte interna, sí. Entonces, o sea, ¿eso sería lo que rompen? No. Digamos que eso como tal no lo rompen. Porque si tú te das cuenta... Esto tiene como espaciecitos, ¿cierto? Acá tenemos como espaciecitos, en donde están todas estas curvitas, acá hay como un tipo de espaciecitos. Entonces, sí, ¿qué eso, pasa? Digamos, eso es como, como, llamémoslo así, como la parte donde se puede eh, mover y se Exactamente, puede... Exactamente, exacto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan como, entre comillas, a escarbar con cuidadito. Sin, sin, sin intentar dañar, sin romper alguna de esas partecitas y de pronto extirpan, por ejemplo, un tumor o alguna célula cancerosa o algo así que haya en esa parte. ¿Listo? Ya, por ejemplo, también, ¿qué puede pasar? Que de pronto por golpes que se hayan dado en el cráneo, pues pueden crearse hematomas, que son como coágulos de sangre. Entonces, esos coágulos de sangre pues también son necesarios sacarlos. Entonces puede que le hagan una cirugía a cerebro abierto, entonces le destapan el cráneo y empiezan a buscar con cuidado ese coágulo y lo retiran. ¿Listo? Porque si hay coágulo puede convertirse en algo canceroso. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces aquí tenemos eh, pues las funciones que cumple la corteza cerebral, que es la percepción sensorial de los cinco sentidos, los movimientos voluntarios, el lenguaje, las emociones y los pensamientos. Algo que se me había olvidado comentarles es que, como nosotros sabemos, el cerebro está dividido en dos, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Como les voy a mostrar en este momento. Listo, entonces en este momento estamos viendo un cerebro ya no de lado como lo estábamos viendo en la guía, sino desde la parte de arriba. Entonces, si nos damos cuenta, pues tiene está como dividido acá en la mitad, donde yo estoy haciendo la línea roja. Y entonces, uno es el hemisferio derecho y el otro es el hemisferio izquierdo. Y cada uno tiene una función específica. Entonces, el hemisferio izquierdo. Se encarga de todo lo lógico, es decir, hacer todo lo que son operaciones matemáticas, manejar símbolos, hablar de lógica. Entonces, si yo, por ejemplo, les pongo a ustedes una adivinanza y ustedes empiezan a empezar a intentar responder, pues empiezan a utilizar la lógica que es con el hemisferio izquierdo, ¿cierto? Cada vez que ustedes escriben, cada vez que ustedes leen, cada vez que ustedes piensan, imaginan, entre otras cositas, pues estamos utilizando totalmente nuestro hemisferio izquierdo. ¿Listo? Cuando hablamos de ya cosas más artísticas o, por ejemplo, imaginación, creatividad, entonces cuando estamos dibujando, cuando estamos cantando, cuando estamos eh, de pronto sintiéndonos tristes. Todo lo que es las emociones, sentimientos felices, tristes, enojados, eh, escuchar música y la lateralidad es manejada por el hemisferio derecho, que es esta parte de acá. Entonces, no podemos vivir sin una parte o sin la otra, ¿cierto? Entonces, el cerebro es totalmente importante. Que de pronto han habido casos en los que... Hay personas que sufren incidentes o accidentes y deben quitarle una parte del cerebro. Entonces deben estirparle alguna partecita del cerebro, como estoy, digamos, haciendo yo acá. Entonces se van a afectar algunas funciones, sí, pero no se va a afectar todo. ¿Listo? Entonces de pronto se afectará eh, procesos imaginativos o de dibujo o de canto, pero pues las otras van a seguir igual. ¿Listo? Eh, caso contrario, que si de pronto extirparan todo el hemisferio derecho, entonces sí si ya sería muy, muy difícil, digamos, la supervivencia o que pues de pronto la persona o el organismo eh, pudiera expresarse o continuar con normalidad. ¿Listo? Entonces pasamos nuevamente a la guía donde seguimos con cada una de las partecitas de nuestro cerebro o de nuestro encéfalo. Listo. Entonces, eh, ya habíamos hablado de la corteza cerebral, ahora pasamos al cerebelo, que es este que vemos acá amarillito, y es el que se encarga de toda la coordinación. Es decir, que usted cuando vaya caminando, pues usted ponga el pie izquierdo después de poner el derecho y más adelante y así sucesivamente. También cuando usted va corriendo, pues que haga el mismo ejercicio que si usted está escribiendo, pues escriba, eh, va a ser la A, usted sabe que la A tiene una bolita y un palito. Eso es coordinación de mano y ojo. Entonces, todos esos procesos de coordinación los dirige el cerebelo. ¿Listo? También integra, digamos, la información que recibe los cinco sentidos y la, cereba y la cerebral. Entonces, ¿cuáles son nuestros cinco sentidos? Pues tenemos el olfato, la vista, el tacto, el gusto. Entonces, cuando usted toma una limonada, pues eh, a su cerebro o el cerebelo, pues dice: Ah, esta limonada está muy ácida, tenemos que echarle entonces un poquito de azúcar para que nos quede más nivelada. Eh, por ejemplo, también, si usted eh, está, eh, ¿qué les digo yo? Está en el campo y toca como la madera. Entonces, dice, esta madera es más lisa o es más eh, rugosa, tenemos que pasarle una lija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el cerebelo es el que se encarga de. Eh, tomar esa información que llega por medio eh, de sus sentidos. Y de esta manera, pues, eh, poderle interpretar y hacer algunas respuestas frente a esa, a esa información, que es lo que les decía con la información de la limonada. Entonces, si usted se toma un sorbo de limonada y la limonada no tenía dulce, entonces, a su cerebelo, pues, llega la información de que está muy ácida. Entonces, la respuesta, ¿cuál es? Vamos a echarle azúcar para que nos quede un poquito más dulce. ¿Listo? Tenemos también el tronco encefálico, que es esta partecita que está acá, que se conecta directamente con la médula espinal. ¿Listo? Entonces, el tronco encefálico pues controla todas las funciones vitales, que es el latido cardíaco, la respiración, el ritmo del sueño, eh, la vigilia, los núcleos nerviosos de los sentidos, los movimientos de la cabeza y el cuello. Entonces, por ejemplo, usted no dice o usted no controla eh, los latidos de su corazón. Usted tampoco controla al 100% su respiración, ¿cierto? Entonces, este tipo de acciones son involuntarias, ¿listo? Entonces, dependiendo la situación, pues el tronco encefálico le va a dar la orden al corazón de que él lata mucho más rápido o que haga unos latidos mucho más lentos. Entonces, por ejemplo, si en este momento usted está sentadito ahí frente a su, te a su teléfono o a su computador, puede colocarse la manita en el pecho y sentir el latido de su corazón, que va a ser un latido muy suave y más lento. Pero si usted, por ejemplo, va tarde para una cita. Entonces puede ponerse la mano también en el pecho y el latido del corazón va a ser mucho más rápido, va a ser mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque usted está caminando más rápido, porque está más alerta, porque necesita bombear más sangre en su cuerpo para que usted pueda eh, hacer ese movimiento mucho más rápido. ¿Listo? También pasa con la respiración y el ritmo respiratorio. ¿Listo? Entonces... Pasamos también ahora a la médula espinal, que es lo que les decía, su función es eh, conectar al sistema nervioso central con el sistema nervioso periférico. ¿Listo? El sistema nervioso periférico, que es el que eh, obtiene las señales en todo el cuerpo, y el sistema nervioso central, que es la médula y el cerebro básicamente. ¿Listo? Entonces, conduce las sensaciones. Eh, dime, Sonia. Ah, no, yo creo que de pronto se equivocó, Sonia, que tenía la manito levantada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eh, conducir las respuestas del de cerebro o del sistema nervioso central hacia el sistema nervioso periférico. Y también lleva todos esos impulsos nerviosos o esos impulsos del movimiento hacia todo el organismo o hacia todo el cuerpo, ya sean voluntarios o involuntarios. Entonces, si usted, lo que yo les decía, si usted quiere escribir, pues es un movimiento voluntario. Si usted va a levantar la mano, si usted va a coger el celular, es un movimiento voluntario. Pero pues cuando ya, eh, digamos, eh, se le cae el celular, usted por reflejo estira la mano para intentar cogerlo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, pues, podemos evidenciar que hay acciones que pueden ser voluntarias e involuntarias y son manejadas por el sistema periférico y el sistema eh, nervioso central. ¿Listo? Tenemos también el hipocampo y el sistema límbico, que son las sedes principales o es como eh, la biblioteca de toda la memoria. ¿Listo? Entonces, todo lo que usted, por ejemplo, está aprendiendo en este momento, en esta clase, pues está quedando guardadito ahí en el hipocampo o en el sistema límbico. ¿Listo? Y es lo que usted, por ejemplo, dice: Ah, ¿se acuerda cuando hace cinco años eh, estábamos eh, en tal viaje y pasó esto, esto y esto? Entonces, todo eso lo sacamos o lo guardamos ahí en el hipocampo, que es esta partecita tan chiquitica. Entonces, esto es lo que se encarga de toda la memoria que usted guarda en su vida. ¿Listo? Eh, también tenemos el tálamo y el hipotálamo. ¿Listo? El tálamo y el hipotálamo supervisan eh, la ingesta, eh, supervisan la temperatura, la defensa, entre otras cosas. Y el tálamo pues es la estación intermedia entre la corteza y el tronco cerebral. ¿Listo? Entonces, estos son eh, glándulas. El hipotálamo y el tálamo son glándulas que nos sirven para secretar también algunas hormonas que controlan nuestro cuerpo. Entonces, ese lo vamos a ver en otro sistemita más adelante, pero tengámoslo ahí muy pendiente. ¿Listo? Permítame, avanzamos. entonces eh, sistema nervioso central que también se puede escribir así como lo tenemos acá en la guía que es SNC S de sistema N nervioso y C de central entonces si hablamos también del sistema nervioso periférico pues acá bajito también vamos a ver una sigla muy parecida que es SNP sistema nervioso periférico listo entonces sistema nervioso central conformado por el encéfalo, el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquillo y la médula espinal, como ya se los indiqué. Y el sistema nervioso periférico, que pues es el que engloba o que tiene todos esos nervios, que son esas venitas azulitas que eh, veíamos en las imágenes anteriores. Este en el sistema nervioso periférico pues se divide en dos, que sería el sistema eh, nervioso vegetativo autónomo, y el sistema nervioso somático, que también tiene una sigla, ¿listo? Entonces, el somático pues comprende tres tipos de nervios, que son los nervios sensitivos, los nervios motores y los nervios mixtos. Entonces, cuando hablamos de nervios sensitivos es de sensaciones. Entonces, son los nervios que tenemos, por ejemplo, en la lengua, que tenemos, por ejemplo, en los ojos, que tenemos en los dedos para poder sentir sabores texturas y poder evidenciar algunas imágenes cierto los nervios motores hace referencia a eh, esos nervios que nos ayudan al movimiento cuando hablamos de motores o motrices es del movimiento y los nervios mixtos eh, hace referencia a que pues están mezcladitos que tienen los sensitivos y los motores en uno solo entonces, por ejemplo, en los deditos, en los deditos nosotros tenemos nervios mixtos. ¿Por qué? Porque nos sirve para movimiento, para mover, pero también para sentir, sentir alguna textura. Igual también, por ejemplo, en la lengua. En la lengua tenemos nervios sensitivos que nos sirven para sentir sabores, pero también tenemos nervios motores que nos sirven para mover el músculo de la lengua y poder hablar. ¿Listo? Y en el sistema, pues, nervioso vegetativo. Tenemos el sistema simpático y parasimpático, que es todo lo de los reflejos que ya les comentaba. ¿Listo? Sistema nervioso y neuronas, pues ya les hablaba de las neuronas, cómo están conformadas, cómo es que se transmiten las, imagen, las imágenes, no sino las señales, a través de cada una de las neuronas y cómo crean esas conexiones. ¿Listo? Entonces pasamos al siguiente que sería el sistema endocrino. ¿Listo? Entonces vamos a ver igual una imagen que tengo acá aparte. Listo. Entonces aquí estamos ya evidenciando el sistema endocrino. Al comienzo vimos un sistema que se parecía a este, que era el sistema inmunológico o el sistema inmune, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía órganos de muchos sistemas. Este es muy parecido. Entonces, este sistema, que es el sistema endocrino, se encarga de secretar muchas hormonas, que es lo que yo les estaba hablando ahorita. Se, se encarga de eh, liberar hormonas en su cuerpo, como las hormonas del crecimiento, como las hormonas que le sirven, digamos, a las mujeres o a las hembras, en el caso de los animales, para liberar la leche materna para que pues, la cría pueda eh, nutrirse. Eh, tenemos hormonas que nos sirven para eh, controlar el azúcar en la sangre. Entonces, hay personas que, por ejemplo, los que sufren de diabetes es porque tienen un déficit en una hormona y eh, por esa razón pues deben inyectarse esa hormona para poder contrarrestar entonces vamos a ver eso en este momento rápidamente con otra imagen que les tengo acá entonces primero pues los órganos que hacen parte del sistema endocrino son la hipófisis que es una glandulita que les dije ahorita que estaba en el cerebro es la tiroides y la paratiroides que es otra glándula que está aquí eh, como rodeando nuestra garganta también tenemos el timo que es eh, otra glandulita que tenemos aquí más abajito de la tiroides las glándulas suprarrenales que son estas partecitas amarillas que si nos fijamos están sobre o están pegaditas a los riñones tenemos también el páncreas el páncreas es una glándula también tenemos los ovarios y los testículos. ¿Esto? Entonces, esos son los órganos que hacen parte del de sistema endocrino. Y ahora vamos a ver qué hormonas son las que liberan todos eh, esos órganos o esas glándulas que hacen parte de nuestro sistema endocrino. Estoy abriendo la imagen, permítame un segundo. Entonces, estamos viendo una tablita con mucha, mucha información, ¿cierto? Si ustedes quieren, voy a compartirle también esta tablita al profe Carlos para que él de pronto se las haga llegar, porque es mucha información. Eh, ah, oh, permítanme, miro a ver si se las de pronto puedo enviar aquí por... Eh, sí se las voy a enviar por el chat un segundo Ah no 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 me permite no entonces se la voy a compartir al profe Carlos para que él se las haga llegar y ustedes puedan tener digamos esa información ahí de primera mano Entonces qué tenemos en esta tablita en esta tabla podemos tener en la primera columna tenemos las glándulas que es lo que ya les mostraba en la imagen anterior la hipófisis, el hipotálamo, la tiroides, la paratiroides, todas esas glandulitas, los ovarios, los testículos y el timo. En la segunda columna tenemos las hormonas que se encargan de liberar esas glándulas. Entonces, por ejemplo, si nos paramos acá en la hipófisis, una de las hormonas que secreta o que libera es la hormona de crecimiento. Y pues al ladito pues, podemos evidenciar pues, cuál es su función que es estimular el crecimiento de los huesos y de todos los tejidos del cuerpo. Entonces, este sistema es, también es demasiado, demasiado importante porque está relacionado también con todo el fun buen funcionamiento de su cuerpo, ¿cierto? Entonces, eh, en esta también tenemos eh, la prolactina, que es la que les estaba hablando ahorita, que se encarga de la función o de la producción de la leche materna y la secreción de la misma es decir de que se libere esa leche por las glándulas mamarias eh, de las de las madres o de las hembras listo entonces también tenemos esa tenemos la hormona luteinizante que es esta tercera que estoy acá subrayando que pues estimula los procesos de ovulación en el cuerpo listo entonces estimula los procesos de producción de óvulos en las mujeres para que pues, puedan hacer ese proceso de fecundación y reproducción. ¿Listo? Eh, el hipotálamo, que es la otra, que vamos a ver acá, vamos a subrayarla con azulito. Esta es la glándula, y él se encarga de liberar dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina. ¿Listo? Entonces, la oxitocina es la hormona que se encarga de estimular las contracciones del útero y también la salida de la leche materna entonces cuando las mujeres en el caso digamos de ustedes están embarazadas ya están para, eh, eh, preparadas para el parto entonces el hipotálamo libera la oxitocina entonces esa oxitocina empieza a correr por todo su cuerpo y se centra más que todo pues en el útero y cuando llegan al útero pues empieza a producir esas contracciones que usted necesita para poder eh, facilitar la salida del bebé o del feto. Hay algunas personitas o hay algunas mujeres que no logran producir esta hormona, que tienen un déficit en esa hormona por alimentación o por otras cuestiones. Entonces qué pasa, pues a esas mujeres pues les inyectan esa hormona también y les inducen esos movimientos de las contracciones para que ustedes puedan eh, tener un parto sin problemas. ¿Listo? La otra hormona que también tenemos acá es la hormona antidiurética. ¿Listo? Y ella se encarga de la excreción de los niveles de agua. Entonces, esa hormona eh, se activa, por ejemplo, cuando usted está en el frío, cuando usted está en un clima frío es más común que usted le dé chichí, que usted le den ganas de orinar e ir al baño. ¿Por qué? Porque su cuerpo tiene líquidos y necesita sacarlos, necesita liberarlos, ¿cierto? Entonces, esa hormona se libera y entonces le ha hace que su cuerpo, pues, eh, produzca esa excreción o esa salida del chichí o de la orina, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si usted, por ejemplo, no está en tierra fría, no está en un clima frío, sino está en tierra caliente, entonces ahí tenemos la inhibición, es decir, que no se produce esa hormona, no se produce la, la antidiurética, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como no se produce, pues no nos dan ganas de orinar y no sacamos esos excesos de agua. ¿Y por qué pasa eso? Porque el cuerpo, como es una maquinita, dice no como estamos acá en tierra caliente estamos en calor pues yo necesito bajar los niveles de mi temperatura entonces esa agua o ese líquido que yo voy a sacar por la orina pues más bien yo me encargo de liberarlo en forma de gotitas de sudor entonces es la razón por la cual usted cuando va a tierra caliente orina en menor cantidad que cuando va a tierra fría porque la orina que o líquido que usted va a expulsar por medio de la orina, pues en tierra caliente más bien su cuerpo dice no, mejor lo utilizo como medio para controlar mi temperatura, cierto y bajar los niveles de temperatura porque pues el calor también nos hace daño. Entonces su cuerpo empieza a responder, su sistema nervioso empieza a responder, es decir todas las señales que hay en su entorno, pues su cuerpo las toma para responder y actuar de esa manera frente a ese estímulo, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué pasa? Por ejemplo, también hay personas que en tierra caliente no, no sudan mucho y tampoco les da ganas de orinar. Entonces, empiezan a acumular esos líquidos. Entonces, ahí es cuando vamos al médico y dicen, ah, no, es que usted está reteniendo líquidos. Entonces, es porque usted tiene un problema en sus glándulas secretoras. Y por eso, pues está reteniendo esos líquidos que necesitamos sacar de alguna manera. Entonces, ahí le dan algún medicamento, le dan alguna, eh, algún tratamiento para poder estimular la salida de esos líquidos. Adrián, tienes la manito levantada, cuéntame. Profe, eh, profe por, eh, por ejemplo, eso, si yo. Si yo tomo precisamente agua fría o, o agua caliente, esto es de parte del aparatito, o sea, y una, una vez esto le, a uno también esto le da ganas de orinar, ¿cierto? Sí, sí, digamos que sí, pero pues no siempre, ¿listo? Lo que podemos hacer ahí o lo que puede estar también pasando en ese caso es que eh, podemos estar Haciendo un choque de temperaturas, entonces tu cuerpo por dentro, tú estás calientico, ¿cierto? Entonces tu cuerpo por dentro está caliente. Si tú tomas agua muy fría, entonces vas a hacer un choque de temperaturas y tu cuerpo como que se va a irritar. Tu cuerpo, tú de pronto tu estómago se va a irritar y entonces de pronto lo que vamos a causar es un dolor de barriga, ¿listo? Pero sí, también puede suceder en muchas ocasiones que si tomo agua, agua frita, entonces me, nuestro cuerpo se enfríe también y pueda que nos genere de pronto eh, ganas de orinar un poco más fácil. Pero pues y, no es siempre. ¿Listo, Adrián? Y, y profe, y por, y, por ejemplo, si yo, y por ejemplo, si yo estoy, quizamos, quizamos eh, eh, en un lugar bien frío. En, uh -huh. y, en ese lugar frío. cuando eso, cuando, cuando quizásmente eso alguna parte a una parte que hay más neblina y, y más frío. Si yo duro casi como en 10 minutos eso también también uno tiene ganas como de joder, cierto, profe? Sí, digamos que todos esos cambios de de temperatura pues afectan a nuestro cuerpo sea ya por 10 minutos o sea por 3 horas, esos cambios de, de temperatura pues van a afectar a nuestro cuerpo. Entonces, tu sistema nervioso, como ya les explicaba, eh, va a tomar esa información, entonces va a decir, uy, está haciendo mucho más frío, entonces voy a seguir sacando más orina. ¿Listo? Porque no necesito en este momento retener esos líquidos para sudar y demás. ¿Listo, eh, Adrián? Eh, sí, sí, eh, sí, señor profe. Y también, y también esto para tomar justamente el, el, líquido, cal, el líquido caliente también, también eso le da igual, ¿no? No, digamos que cuando tomas un líquido caliente, eh, lo que pues, hacemos es aumentar la temperatura de nuestro sí. cuerpo pero eh, no, es, no es como tan evidente el proceso de la liberación o la inhibición de esta hormona. ¿Listo? Pasa más ah. que todo es cuando estamos es, en un ecosistema o en un lugar que tenga, o sea, como en tierra caliente o en tierra fría. ¿Listo? No va tanto por los alimentos. ¿Listo? Porque, digamos, eh, pasaría entonces cuando... Eh, estamos almorzando y nos estamos tomando la sopa caliente. Entonces eh, empezaríamos a, a, qué? a retener líquidos. ¿Listo? No es tanto, pero pues sí puede pasar. ¿Claro? listo sí señor profe, tranquilo. Perfecto. Entonces, seguimos entonces acá. Vamos a hacerlo con otro colorcito, con el morado, que es la glándula tiroides. La glándula tiroides nos produce la tiroxina y la calcitocina. Entonces, la calcitonina, perdón. Entonces, la tiroxina se encarga de mantener y estimular los procesos metabólicos. Entonces, cuando hablamos de, la, de, de los procesos metabólicos, es cuando eh, usted se alimenta, eh, cuando usted eh, toma alguna bebida y demás, entonces su cuerpo empieza a obtener los nutrientes, empieza a hacer un metabolismo con esos nutrientes. Entonces, eh, todo ese proceso, desde que digamos, esa comida entra a su boca y baja hasta el intestino grueso, intestino delgado y demás, y usted los obtiene para obtener energía, pues es el metabolismo que es encargado de la tiroxina. ¿Listo? Y la calcitonina es que inhibe la liberación del calcio y del hueso, entonces nosotros nuestros huesos están formados por calcio, cierto, entonces este calcio eh, es lo obtenemos de nuestros alimentos y demás, entonces qué pasa en algunas eh, ocasiones necesitamos una mayor cantidad de calcio o necesitamos una menor cantidad de calcio, entonces esta hormona lo que hace es que cuando necesitamos mucho calcio en, nuestro, en nuestros huesitos, entonces eh, no deja que se libere ese calcio, no deja que se pierda ese calcio, sino que lo obtiene y lo retiene ahí para que nuestros huesitos sean mucho más fuertes. Eso es lo que pasa cuando de pronto tenemos una descalcificación en nuestros huesos, entonces empezamos a liberar calcitonina. ¿Para qué? Para que ese calcio, todo el calcio que llegue a nuestro cuerpo por los alimentos y demás, pues se vaya directamente a esos huesos y sean un poco más fuertes. ¿Listo? Eh, tenemos la paratiroides, tenemos la suprarrenal. La suprarrenal es bastante interesante. Se las voy a subrayar acá con un azulito más clarito. Porque se encarga de liberar de liberar la adrenalina. Muchos hemos. He escuchado esa palabra, la adrenalina. La adrenalina es una hormona también que se encarga de incrementar el, los niveles de azúcar en la sangre, eh, puede ampliar los vasos sanguíneos, es decir, las venitas las puede dilatar, las puede contraer, eh, puede aumentar eh, la frecuencia cardíaca o la, fe, o el, la frecuencia respiratoria. Y esta se libera en muchas ocasiones, en ocasiones de peligro. Entonces, por ejemplo, si usted eh, está manejando un automóvil y de repente apareció un perro en la calle, usted por eh, salvar al perro y de pronto por salvarse usted, pues su sistema nervioso de una vez libera un poco de adrenalina. Y esa adrenalina lo que hace es que usted esté un poco más alerta. Entonces, hace que usted reaccione mucho más rápido y aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, su corazón va a empezar a latir mucho más rápido. También va a aumentar la frecuencia respiratoria y usted va entonces a respirar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque necesita estar mucho más alerta para responder a esa situación. También pasa, por ejemplo, si usted está en una pelea. Si usted está en una pelea, su cuerpo está liberando muchísima adrenalina. Entonces, esa adrenalina eh, hace que usted actúe muchas veces sin pensar también. Entonces, ¿qué pasa? La persona con la que usted está peleando le lanza un golpe y usted sin ni siquiera pensar, esquiva ese golpe, pero también le responde con otro golpe. Eso es la unión entre el sistema endocrino, que es las, las hormonas con el sistema nervioso central, también con el sistema muscular, con el sistema óseo. Entonces aquí seguimos dándonos cuenta que todos los sistemas están interconectados y que si un sistema falla, todos los otros sistemas de pronto van a empezar a fallar. ¿Listo? Sí. Tenemos el páncreas también. El páncreas, que es ese órgano. Que muchas veces ni siquiera conocemos de su existencia, pero es demasiado importante porque libera la insulina y el glucagón. La insulina y el glucagón es lo que les informaba, yo les decía que eh, sirven para controlar el azúcar en la sangre. Entonces, las personas que sufren de diabetes es porque tienen un error en su páncreas y ese qué pan muy... no libera la insulina entonces la insulina lo que hace es bajar los niveles de azúcar en la sangre entonces qué pasa nosotros en nuestros alimentos consumimos mucha azúcar <laughs> consumimos un montón de cosas y esa eh, esa, favor, azúcar, el... esa azúcar esa eh, azúcar eh, empieza a afectarnos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues la insulina eh, se encarga de bajar esos niveles de azúcar para que nosotros podamos estar bien. Entonces, cuando tenemos eh, diabetes es porque nosotros no producimos esa insulina. Entonces, ahí a esas personas les entregan unas inyecciones que deben colocarse en la parte abdominal derecha, sí, derecha. Y eh, eso ayuda a que controlen esos niveles de azúcar. Y también tenemos el glucagón. El glucagón es la hormona que eh, hace todo lo contrario a la insulina. Entonces, la insulina baja los niveles de azúcar, el glucagón aumenta los niveles de azúcar. Entonces, cuando usted está por ahí y se le da mareo, se pone pálido y no puede respirar y dice. Uy, se me bajó el azúcar. Entonces ahí empieza a actuar el glucagón, que es esa hormona que se encarga de liberar ese azúcar en su cuerpo para que usted pueda obtener mucha más energía. ¿Listo? Vamos a pasar aquí a los ovarios y a los testículos rápidamente, porque ya nos quedan pocos minuticos. Entonces vamos a pasar rápidamente a esos dos, a esos dos glándulas. Entonces los ovarios producen los estrógenos y la progesterona. Entonces, eh, esto se encarga de la formación de, del crecimiento de los senos, las, eh, de las células sexuales, en el caso de las hembras, eh, los, los óvulos, perdón, eh, también desarrollan el crecimiento de las glándulas mamarias y demás. ¿Listo? Y en los testículos, eh, pues se produce la testosterona, que pues también nos ayuda a los hombres a generar, digamos, eh, la cantidad de espermatozoides necesaria, también nos ayuda a desarrollar musculatura, eh, vellosidad en el cuerpo, eh, toda esta parte como de, propia del macho, por decir así, se encarga la testosterona. ¿Listo? Características sexuales en los machos, por ejemplo, en animales, eh, en, los en los leones, pues produce la melena, en los ciervos o en los renos, pues produce el crecimiento de los cuernos grandes, igualmente que en los toros. En los toros tenemos una cornamenta mucho mayor o mucho más grande que en las vacas también. Entonces, eso es eh, debido a la testosterona. ¿Listo? Ahí tenemos en el cuerpo otras hormonas, pero pues por tiempo no las vamos a ver. ¿Listo? Y ahora vamos a pasar rápidamente al siguiente sistema. La guía. Listo. acá estamos viendo la guía, cierto. Listo, entonces vemos aquí lo que les decía: las partes del sistema endocrino, el, el hipotálamo, la pituitaria, el timo, la tiroides, el, los riñones que pues están con las glándulas suprarrenales. Los ovarios y los testículos. ¿Listo? Y vamos ahora rápidamente con el sistema óseo. ¿Listo? Entonces, el sistema óseo, pues, es un poco más sencillo. Pues está conformado en los seres humanos por 206, eh, por 206 huesos. Y, y pues, ¿cuál es la función? Pues eh, darle el sostenimiento a todo el cuerpo en algunas partes dar protección y también ayudar al movimiento. Entonces, ¿en qué momento, digamos, ayuda en la protección? Pues en el caso de las costillas o el tórax, que protegen la mayor cantidad de órganos posibles, eh, como el corazón, pulmones, estómago, páncreas, hígado, entre otros, ¿cierto? Y la otra parte que también se encarga de protección, es el cráneo, ¿cierto? Que como ya les decía, pues dentro del cráneo tenemos toda la parte cerebral o toda la parte del encéfalo, que pues es bastante importante. También tenemos una partecita de protección, que es la que les nombraba, que es la columna vertebral, que no protege muchos órganos, sino que protege solamente un órgano, que es la médula espinal. Y ya el resto de partes que tenemos del sistema óseo, que podemos evidenciar acá de pronto con colorcito rojo, pues son huesos que ayudan en el movimiento o, a, o en la locomoción del cuerpo. ¿Listo? Entonces tenemos el húmero que, y el cubito, que pues son los huesos de los brazos, eh, la pelvis, la tibia, que es como la que conocemos como la canilla. Eh, tenemos el radio, tenemos todos los órganos, los órganos no siendo las partes del sistema óseo, pues que se encargan del de movimiento de todo nuestro cuerpo, ¿cierto? Eh, el, el sistema óseo, digamos que también está, está conformado por cartílago. El cartílago es todo eso que tenemos en las uniones de las articulaciones. Entonces, por ejemplo, si usted en este momento quiere mover el codo o quiere mover la pierna y la rodilla, en esa unión usted tiene cartílago. O por ejemplo, no sé, ustedes se han comido una piernita de pollo, ¿cierto? Entonces, cuando usted se come ya toda la piernita de pollo, en una de las cabecitas del huesito tenemos un cartílago que es como blanquito. Y que a veces no lo comemos. A veces eh, yo siempre me lo como porque es bueno, es con, bueno comérselo porque pues eso tiene unas proteínas y bueno, algunas vitaminas que pues nos ayudan eh, en gran medida. Entonces, esa partecita blanquita que es el cartílago pues ayuda a que los huesos no se raspen, no choquen entre sí. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle acá como un zoom a esta imagen. No, espérenme, la buscamos rápido en la otra. Ya para irnos supremamente rápido. entonces en este momento estamos viendo la articulación de la rodilla si ustedes se dan cuenta y se fijan el hueso como tal del fémur que es este en ningún momento toca al hueso de la tibia que es la canilla que es este tenemos este recubrimiento blanco que vamos a subrayar con verdecito este recubrimiento blanquito y este de acá abajo. Profe, una pregunta. Eh, ¿Cómo se llama eh, esa? Eso tiene un nombre especial, ¿cierto? Sí, digamos que pues podemos hablar que son articulaciones, que es la unión entre dos huesos, y eh, digamos que acá esta partecita blanca que podemos estar viendo acá, son cartílagos y la parte de abajito que estamos acá. Esta Pero pues que cuando se desgasta el verde, cartílago. Cuando se coincide... desgasta el cartílago, exactamente. Ahí es cuando tenemos de pronto problemas de artritis, artrosis y demás. ¿Por qué? Porque ese cartílago se puede desgastar de pronto por... Eh, porque de pronto nosotros... Cuando éramos jóvenes, caminábamos demasiado, entre otras cositas. Entonces, ese cartílago también empieza a desgastarse. Y en el momento que se desgaste completamente, pues eh, los huesos empiezan a chocar. Y entonces, hagan de cuenta que cada uno de los huesos es como una lija. Entonces, ustedes cogen dos lijas y empiecen a chocarlas así: empiezan a rasparse. Entonces empieza eso a producir un dolor muy fuerte en nuestros huesos. Entonces eso puede pasar tanto en, el en las rodillas, en los codos, en los hombros, en nuestros dedos, porque son lugares donde tenemos articulaciones. Ahora, a mí me gustaría preguntarles y pues respóndanme de pronto allá en sus cabecitas o en sus casitas, ¿quién no se ha sacado las yucas de los dedos? Muchos. O si no, todos, exacto, todos se han sacado las yucas de los dedos y algunos también a veces nos sacamos como unas yuquitas del cuello. ¿Qué pasa? Esas yuquitas o ese sonido que se produce es porque también en las articulaciones, en este espacio articular que les estoy subrayando acá, tenemos un, un, un líquido espeso que es como el lubricante de esa, de esa articulación. Entonces, en ese líquido se forman burbujas. Al momento de que usted, por ejemplo, se saca la yuca, que usted hace ese movimiento, el sonido que se produce es por dos razones. La primera, porque se toteó esa burbujita que estaba ahí. Y la segunda, porque usted hizo que sus dos huesitos chocaran entre sí. ¿Cierto? Entonces, al momento sí, sí. de que chocan esos dos huesitos, pues empieza a debilitarse mucho más ese cartílago. Entonces, mi recomendación es, no se saquen las yuquitas de los dedos ni del, ni del cuello. ¿Por qué? Porque a medida que se va desgastando ese cartílago, pues vamos a tener ese choque entre los huesos y ese cartílago no se puede recuperar. La única manera de pues, solucionar eso es que les hagan un trasplante y les coloquen algo que es de aluminio en vez del de cartílago. Y esa operación es muy dolorosa y muy demorada. Entonces, es un proceso muy largo. Entonces, para evitar ese tipo de cositas, pues mejor no nos saquemos las yuquitas, ¿cierto? Sí, señor. Profe, dime. Eh, profe, eh, eh, yo viso eh, varias varias personas eso, que cuando las personas siempre tienen tiene la mañana de eso, de, de sacar ese yuca en el cuerpo, eso, de las rodillas, de los uh -huh. dedos, y, sí. cuando, y, y cuando ya de repente eh, a, eso, a, a esas varias personas eso, se le se le torcieron los dedos, de los pies, hasta... Ah, manos también. Exacto, y... eso es lo que puede pasar. Lo que yo les decía, como ya no hay una, un, un cartílago que de pronto mantenga los huesitos rectos, eh, por ejemplo, en el caso de las manos, pues empieza, empezamos a tener torceduras en esas articulaciones, entonces se nos empiezan a torcer los dedos, empieza a dolernos para escribir, para coger cualquier cosa vamos a tener un dolor muy insoportable. Entonces es mucho mejor pues ya desde ahorita pues dejar de hacer eso, porque pues son costumbres y son mañas y manías que tenemos todos. Yo también tenía esa manía, pero cuando aprendí toda esta cuestión yo dije, "No, mejor no." Porque, pues, es mi cuerpo y yo quiero estar bien y llegar de pronto a los 70, 80, 90 años. ¿Qué tal que yo llegue a los 100 años y pueda llegar con mis deditos y mi cuerpo totalmente bien? ¿Listo? Sí, profe. Listo, profe, entonces, dime. Profe, y otra preguntita: eh, eso, cuando, eso, cuando uno tiene yo justamente en el cuerpo, o sea, es de, de, de parte, parte de los cerebros ¿también, también se puede torcer, ¿cierto? Sí, sí, claro se puede torcer también, se puede eh, afectar en algunos casos puede hasta salir como una inflamación en el hueso y, y deformar el hueso como tal y la articulación, ¿listo? Sí, sí profe porque eso, porque a una a a un niño, o sea, a un muchacho, eh, eso por, por, tan, por tan, tan duro la yuca en el cuerpo, salió sal, eh, eh, salió varias inflamaciones eso, en el cuerpo y, y, y cuando ya de repente eso, lo, eh, los tres huesos por la parte del esqueleto al lado de los humanos, eso se le... Se le, le salieron como tres huesos a, en la parte izquierda. Sí, claro, eso puede pasar un montón de cosas debido a eso. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. Entonces, voy a compartirles aquí la guía nueva. Ah, ya creo que la estoy compartiendo. Sí. Sí, sí ya señor. Estoy compartiendo la guía. Listo, entonces. Eh, digamos que acá en la parte pues hablamos de cuáles son las funciones del, del sistema óseo, entonces lo que les decía, protección, movimiento, eh, almacenamiento de algunas grasas de reserva, la formación de los huesos y demás. Y acá pues ya hablando de los huesos puntualmente pues tenemos cuáles son las partes de los huesos. Entonces tenemos la parte superior que sería como la cabeza del hueso que es el tejido subcondral, también tenemos el tejido esponjoso, que es un tejido que tiene una forma, entre comillas, como un panel de abejas, y tenemos dentro de ese tejido esponjoso la médula, que es la médula espinal, lo que les nombra al comienzo de la clase, que dentro de esa médula espinal, pues tenemos de la médula espinal, no sino de la médula normal tenemos la producción de linfocitos, que es lo que nos ayuda también a protegernos, ¿cierto? Y para finalizar, pues tenemos el tejido compacto, que es la parte dura del hueso, que nos da como esa firmeza para que no se nos parte el hueso y podamos sostenernos, ¿listo? Lo que les hablaba, los cartílagos, que son tejidos flexibles, también hay ligamentos, los ligamentos son las uniones o lo que se encarga de unir el músculo al hueso que lo vamos a ver ya ahorita en este momento eh, en lo que veamos en el sistema muscular listo aquí tenemos pues la clasificación huesos largos huesos cortos huesos planos y huesos irregulares eso depende pues según la forma de cada hueso entonces por ejemplo en el caso digamos de la canilla la canilla sería un hueso largo si hablamos de los huesitos que tenemos en los dedos, pues serían huesos cortos. Si hablamos, por ejemplo, de huesos planos, eh, ustedes no sé si saben cuál es la paleta o el homoplato, que es como la partecita que tenemos en la espalda, que se nos a veces sale por ahí, a veces cuando movemos el brazo. Ese es un hueso plano. Y los huesos irregulares, pues son los que tienen una forma que no es determinada, como por ejemplo las vértebras de pronto el, la cintura o la cadera que no tiene como una forma ni redonda ni larga ni nada de eso, sino tiene una forma que no conocemos. ¿Listo? Y vamos a pasar rápidamente aquí. Mm, permítanme. Ahí, el sistema muscular. Bueno, aquí no está como tal. Ah, bueno, acá hablamos del sistema de pronto muscular. Entonces, pues no hay como tal un tema del sistema muscular, pero me gustaría como no dejarlo por fuera, porque pues también es bastante importante. Entonces voy a explicarles acá rápidamente el sistema muscular, ¿listo? Entonces, sistema muscular, estamos viendo en este momento tres imágenes de tipos de músculos. Entonces, el sistema muscular, pues es el encargado junto al sistema óseo de todo el movimiento de nuestro cuerpo y de todos los organismos, de todos los animales eh, y demás. Entonces, los músculos se clasifican en tres. Está el músculo cardíaco, que es este, el músculo liso y el músculo esquelético. Entonces, el músculo cardíaco solamente, como su nombre lo dice, lo encontramos en el corazón. ¿Listo? Entonces es un tipo de músculo especial que es relativamente eh, como un cauchito, básicamente, que nos sirve para que pues se estire y se compacte y por esa razón pues puede hacer como los latidos del corazón y así bombear la sangre hacia todo nuestro cuerpo. También tenemos el, el músculo liso, que es el que tenemos acá que es el que forma algunos órganos de otros sistemas como por, por ejemplo el órgano el, perdón, el tejido de los eh, intestinos gruesos y delgados entonces ese tejido o ese músculo es lisito, es planito ¿listo? también como por ejemplo en el en el, en el estómago que el estómago está conformado por paredes estomacales, pero también tiene un tipo de músculo que es tipo, eh, músculo liso, ¿listo? Entonces, ese tipo de músculo, pues, no se puede estirar, pero sí puede realizar ciertos movimientos, ¿listo? Como los movimientos que hace el estómago para revolver la comida con los jugos gástricos. También tenemos, para finalizar, el músculo esquelético que es el que más tenemos tenemos en mayor cantidad y como su nombre lo dice pues es el que está pegadito a todo nuestro esqueleto entonces por ejemplo cuando vamos al gimnasio eh, y hacemos por ejemplo bíceps o brazo pues hacemos que nuestro músculo esquelético del brazo pues crezca muchísimo cierto por qué porque rompemos estas fibras musculares y al romperlas, pues ellas empiezan a regenerarse, pero al regenerarse crecen un poco más grandes y más fuertes. Entonces eso es lo que hacen, por ejemplo, las personas que van al gimnasio. Las personas que van al gimnasio rompen o rasgan esos músculos con el peso de las pesas y todo eso. ¿Para qué? Para que el músculo crezca un poco más fuerte y también crezca mucho más grande. Y por eso es que podemos ver gente así toda grandota como Hulk. ¿Listo? entonces yo creo que por el momento pues me quedan algunas cositas por explicarles por ejemplo el sistema digestivo sistema circulatorio pero pues eh, a grosso modo pues ya tenemos una gran eh, eh, espérenme un segundo listo eh, para una gran variedad de sistemas gran información eh, pues agradecerles también. Eh, por la atención, la participación que tuvieron en esta sesión de clase. Eh, tengo entendido que nos veríamos, creo que la otra semanita. Entonces, si el tiempo nos alcanza, les hago una retroalimentación de lo que nos hizo falta el día de hoy para poder eh, dejar como el tema completo. Listo. Eh, voy a darle, creo que, la palabra al profe Carlos, si se encuentra por allí. Eh, para que haga como el cierre de la sesión. Listo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Profe una, una Muchas pregunta. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Profe, una pregunta. Dime. Gracias, profe. Eh, yo creo que el profe Carlos les estará informando en qué momento deben entregarlo, porque pues realmente no, eh, eh, no tengo el conocimiento de, de las actividades, pero creo que es para la otra semana. Sin embargo, pues él ya les irá dando la información. ¿Listo? Sí, profe, eh, profe y por y por otro lado, ¿en qué parte toca? desarrollar esas las guías justamente para eso para estar pendiente mm, todas digamos toda esa información como tal de las actividades y para las entregas eh, el profe Carlos les irá <coughs> indicando listo porque digamos que yo como ese conocimiento como hasta ahora digamos es mi primera mi primera vez entonces no no estoy como empalmado con ese con ese proceso listo ah ok bueno profe gracias eh, muy buenas noches, eh, profe. Muchas, muchas gracias. Qué pena. Precisamente estaba en otra reunión también con los coordinadores de la, de la, del, del bachillerato. Eh, muchas gracias por, por su tiempo muchas gracias eh, por lo que se logró eh, recuerden compañeros que pues estamos pendientes ya para la por lo que, por los temas que hacen falta pues ya para la otra semana listo para todos mucha paz fuerza y alegría eh, y nos vemos entonces la otra semana muchas gracias profe carlos profe chao profe bueno ustedes, muy que bien hasta luego 600, mucho. Eh, buenas noches gracias profe Gracias, profe, Hasta gracias. Luego, con gusto. Cogió fanática, maestro. Muy bien. <laughs> Esa es la idea. <laughs> sí, sí, sí. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Nuevamente, paz, fuerza y alegría para todos. Igualmente, Eso. profe. Chao, profe. Chao, chao. Bueno, hasta luego. Leonardo, eh, su merced, ¿puede parar la grabación? Porfa. Eh, listo, ya reviso. Ah, ya. Sí. Ahí...